Busquemos la palabra en el libro de Juan, San Juan capítulo 15. Bendito sea el Señor en esta noche, aleluya. Bendecimos tu nombre, Señor. San Juan capítulo 15, en su verso 1 en adelante. Cuando tengan pueden decir amén. Dice la palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y en mi palabra permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra. Padre, tus palabras son vida. Ellas sanan, salvan y libertan, Señor. Habla como tú quieras en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse en esta noche. El tema de este mensaje es: Jesús, la vid verdadera. Jesús, la vid verdadera. Y todos conocemos a este Jesús lleno de verdad, de justicia, lleno de amor. Un Cristo que dejó su trono de gloria para venir a la tierra a morir por nosotros. Un Cristo verdadero, todopoderoso, que decidió morir por ti y por mí, para que un día tú y yo fuéramos salvos. Aleluya. Y dice la Biblia en este capítulo 15 de San Juan que Jesús es la vid verdadera. Jesús es la vid verdadera, y que tú y yo somos los pámpanos, y que todo pámpano que no está en él no puede permanecer, que todo pámpano que de él se sale no puede permanecer, que todo pámpano que está fuera de esta planta verdadera, de esta vía escogida, todo pámpano que de él se sale se seca. Jesús es la vid verdadera. Jesús es la vid verdadera. Y todos conocemos la palabra vid, ¿verdad? Viene de uvas, alabanza. Y él dice: el Señor se pone como esta planta escogida. Él se pone como esta planta verdadera. Él se pone como este tronco que es permanente. Él se pone como esta planta, como esta vid que permanece sobre tiempos, edades, siglos y sobre siempre. Aleluya. Él es la vid verdadera. Y él dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Su Padre es aquel que vino a esta vid. Su Padre es aquel que la labra. Su Padre es aquel que está pendiente de que esa vid se mantenga escogida. Su Padre es el que está mirando que esa vid se mantenga perfecta, que no tome ningún parásito, ninguna cosa que la pueda destruir. Su Padre es el labrador. Él dijo: yo soy la vid verdadera. Pero ¿por qué Jesús dice yo soy la vid verdadera? Porque él sabe que hay muchas vides. Él conoce que hay muchas vides y no todas son verdaderas. Él sabe que hay muchas vides que parece que son de verdad, pero que no son verdaderas. Él sabe que hay muchas vides que botan fruto, pero que su fruto no da vida, sino que mata. Yo soy la vid verdadera, dijo Jesús. Yo soy la vid verdadera. Y esta palabra denota, óigame, para que tú entiendas claramente. Él dijo: yo soy. Identificándose como él: yo soy la vid verdadera. Podrán haber por ahí otras vides, pero yo soy la vid verdadera, dijo Jesús. Podrá por ahí haber muchas plantas de vides, pero yo soy la verdadera, dijo Jesús. Yo soy la escogida, yo soy la verdadera, dijo Jesús. Y mi Padre es el labrador. Él dijo: todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué pasa? Será cortado.
Este es el tiempo que el Señor está vigilando sus vidas. Este es el tiempo que la vida que el Señor preparó tiene que estar dando fruto. Este es el tiempo que la vida que Jehová escogió para sí debe ver qué está en su terreno, si hay que podarla, qué está pasando, porque es la vida verdadera, iglesia. Y su padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Él es el Dios que todo lo ve. Él es el Dios que todo lo conoce. Él es el Dios que todo lo escudriña. Él es el Dios que mira todo terreno y sabe si ese terreno es productivo y es fértil. Él es el Dios que conoce la tierra. Él es el Dios que conoce tu tierra y sabe si en esa tierra hay fruto o no hay fruto. Él es Jehová, el Dios que conoce la tierra y sabe si es tierra productiva o es tierra infértil. Él es el Dios que a que cualquiera lo puede, la alabanza, no nadie a él lo puede engañar. A ti, a mí, cualquiera a ti te puede engañar, pero a Jehová que conoce la tierra, nadie lo puede engañar. Porque Él conoce la tierra. Él conoce su planta. Él conoce lo que Él sembró. Él conoce lo que hay en esa vid. Aleluya. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si permanecéis en mí, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Él dijo: si ustedes se van de la vid, se desprenden de la vid verdadera, entonces su fruto no va a poder ser dado a otros. Si tú y yo nos arrancamos de la vid que es Jesús, aleluya, entonces el fruto que vamos a dar no es para vida. Es junto a la vid que es Jesús. Es pegado de Él que la vid entonces va a producir los frutos. Y el fruto nos va a dar vida y vida en abundancia. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Pero hay algo que en este tiempo se ven muchas vides, aleluya. En este tiempo, alabanza, hay muchos frutos que están dándose a conocer. Hay muchos frutos que están ahora mismo germinando. Hay muchos frutos que están ahora mostrándose. Pero hay que ver si el fruto viene de la vida verdadera. Si el fruto viene pegado de la vida verdadera, aleluya. Si el fruto está cimentado, plantado, está arraigado en Cristo Jesús. Porque dice la Biblia que el que en él no lleva fruto, entonces es cortado. Y Jesús, alabanza, es claro: yo soy la vid verdadera. Alabanza. Y el Señor le dijo a su pueblo en Isaías, alabanza: yo te escogí, alabanza, como vid. Y espero de ti que tú des uva, pero no uva silvestre, que des uvas escogidas. Yo espero de ti que tú des uva, pero uvas escogidas. No que te conviertas en un sarmiento, aleluya, de vida extraña, sino que la vida que tú des, alabanza, que tú des el fruto, sea fruto escogido, alabanza en mí. Aleluya. Oh, glorioso Rey, alabanza. El que en él no permanece es cortado. Cuando el hombre empieza de esta vía a separarse, entonces muchas cosas entonces opacan la vida verdadera. Cuando el hombre se despega de esta vida verdadera, entonces muchas cosas entonces empiezan a fluir, muchas cosas empiezan a emanar que no son de esta vida. Aleluya. Él dijo: yo soy la vid verdadera. Cuando el hombre está fuera de esta vid, entonces pone su concepto por encima de esta palabra. Cuando el hombre está fuera de esta vid, entonces pone lo que cree, alabanza, fuera de esta palabra como primero. ¿Por qué? Porque ya no está pegado a la vid. El que se separa de esta vid, entonces empieza a tener un alto concepto de sí mismo. El que me está pegado a la vida, entonces ya no se postra, se irgue más, aleluya.
El que se separa de esta vía entonces empieza a mostrar otros frutos que no son los frutos de arrepentimiento. Aleluya. Yo soy la vida verdadera, alabanza, y mi Padre es el labrador. Y en este siglo 21, Dios está buscando vides que estén bien cosechadas, vides que estén bien plantadas, vides que estén vigilando que hay en su terreno, que si viene otra planta por ahí, que la arranquen. Oh, glorioso Dios. Mi Padre es el labrador. Su Padre es el labrador. Él es la vida verdadera. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero vaya conmigo a Isaías. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Vaya conmigo a Isaías capítulo 4. En su verso 2. Aleluya. Verso 1. Y ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y desplegado y plantado de vides escogida. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también ella un lagar. Y esperaba que diese uva y dio uva silvestre. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. Tú estás en mí cimentado. Tú estás en mí plantado. Entonces, lo que tú des el fruto, que sea de vida escogida. Tú estás en mí cimentado, dijo Jesús, porque yo soy la vida verdadera. Lo que tú hables, que sea de vida escogida. Lo que tú muestres, que sea de vida escogida. Como tú camines, que sea de vida escogida. Como te muevas, que sea de vida escogida. Porque no eres silvestre, eres vista escogida, dice Jehová. Eres vía escogida, eres vía escogida, eres vía escogida, dice el Señor. Entonces dice aquí la palabra, aleluya, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogida. O sea, el Señor había escudriñado, el Señor había seleccionado esta planta. Él había tomado tiempo para él ahí ponerle en ese, ¿verdad?, en ese huerto, en esa simiente. Pero ¿qué pasa? Cuando él vino a ver el fruto, la uva escogida no dio uva escogida, sino que dio uva silvestre. Aleluya. Porque separado del Señor nada podéis hacer. Sin su presencia nada podemos hacer. Sin su presencia nada podemos hacer. Sin su presencia nada podemos hacer. Oh, glorioso Rey, aleluya. Mi alma alaba al Señor, alabanza. Él dijo: si el pámpano se desprende de la vid, entonces ya no va a dar fruto. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces el pámpano, alabanza, alabanza, quiere como desprenderse de la vid. Si te desprende, hay problema. Si te desprende, hay problema. Si tú sueltas la vida escogida, hay problema, iglesia. Y en este siglo 21, alabanza, hay tanto caos porque no están pegados a la vida verdadera. La gente tiene problemas, tiene angustia porque están fuera de la vida verdadera que es Cristo. Aleluya. Si están en la vida verdadera, van a estar en paz. Aleluya. Porque en Cristo hay paz. Y el pámpano que está pegado en él lleva fruto. Lleva fruto. Lleva fruto. El que está pegado a Cristo lleva fruto. El que está pegado en Cristo, aleluya, su vida lleva fruto. Su alma tiene fruto. Su espíritu muestra fruto. Oh, gloria a Dios, alabanza al que vive. El que está pegado a la vida verdadera, aleluya, ya no se mueve por su concepto mismo. No, 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 no. El que está pegado a la vida verdadera ya pone a un lado su concepto propio, sus intenciones, sus emociones, sus sentimientos, y dice: ahora yo soy la vida escogida. Lo que la vida escogida se haga, aquí yo voy a hacer. Así yo voy a hacer. Pero ¿qué pasa? Que en este tiempo mucha gente se han desprendido de la vía escogida para ellos poner a hacer lo que ellos creen que es así. Alabanza al que vive. Y su Padre es el labrador. Y ciertamente la mano de Jehová está dispuesta a chequear la tierra.
la mano de Jehová está dispuesta a chequear la tierra. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen aquí, tienen planta? Y hay momentos que usted coge el tarro y como que abre la tierra a ver cómo están las raíces. Así está Jehová. Así está Jehová viendo las raíces. Así está Jehová viendo que hay en ese tarro, en esa vid. Así está Jehová. Si el fruto que tú muestras es genuino o es de mentira. El que está pegado a la vida escogida de verdad lleva fruto. Y no un fruto perecedero. No un fruto pasajero. No un fruto ni un gozo que es por emoción o por circunstancia. Un gozo que permanece. Un gozo que permanece. Un amor que permanece. Oh, glorioso Rey, aleluya. Pero también me encanta un verso que dice en Cantares los Cantares, que dice aquella mujer: no me mires porque soy morena, porque el sol se puso sobre mí y me pusieron a guardar las viñas, y la mía que era mía yo no guardé. Oh, gloria a Dios. Y en este tiempo Dios está diciendo: guarda tu viña. Tu viña vigílala. Tu viña atesórala. Tu viña cultívala. Tu viña, ay, ay, ay. Ve a ver qué es lo que pasa, que le falta a esas raíces. Oh, glorioso Dios. Cuando la vid, cuando el pámpano se está dejando de la vid verdadera, entonces le cae el orgullo, le cae la prepotencia, le cae, aleluya, oh, gloria a Dios. Cuando el pámpano se está dejando de la vid verdadera, entonces, aleluya, ya no quiere orar, ya no quiere ayunar, ya no quiere buscar a Dios, aleluya. Porque el pámpano se está alejando de la vid verdadera. Él dijo: separado de mí nada podéis hacer. Sin Cristo nada podemos hacer. Sin Cristo nada podemos hacer. Y ciertamente esta es su palabra. Ciertamente esta es su palabra. Aleluya. Que Cristo es la vida verdadera. Me pusieron a guardar las viñas y la mía que era mía no guardé. Pero a mí me encanta este texto, porque es que en este texto algo ella quiere decir. Si no guardó su viña era porque estaba pendiente a otra viña. Oh, gloria a Dios. Si no guardó la suya era porque estaba pendiente a otra viña. Aleluya. Cada quien Dios le entregó su viña. La tuya peléala. La tuya vigílala. La tuya cultívala. La tuya, oye, límpiala. La tuya santifícala. La tuya, oye. Oh, gloria. Me pusieron a guardar la viña, y la mía que era mía no guardé, pues está pendiente de la del otro. Y en este siglo 21, eso es un que vivir día a día. Aleluya. Dios llamó a ti y a mí a estar pendiente a nuestra viña. A nuestra viña. Aquello lo sé. Allá Jehová y ellos. Es mi viña que tengo que vigilar. Es la mía que tengo que estar pendiente. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque si tú vigilas la otra viña de la otra persona, tengo que ver. Ahí te encuentras Jehová y puedes que te quede. Aleluya. Me pusieron a guardar las viñas y la mía que era mía no guardé. Por estar dependenciera y pendenciera. Alaba ahí. Y dice la Biblia que no van los pendencieros. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, gloria. Pero hay otro verso, aleluya, que está en Jeremías. ¿Qué le dice? Ustedes eran vía escogida y se han convertido en sarmiento extraño. ¿Pero por qué? Porque si has soltado los principios, si te has alejado de la vida verdadera, entonces vas a caer en ser una vi que alabanza así rústica. Y el Señor es un Señor, es un Padre, aleluya, que escoge lo mejor para sí. Jehová tiene un buen gusto. Jehová es un Dios fino. Jehová es un Dios de clase alta. Jehová es un Dios de alabanza de primera clase. Jehová es un Dios poderoso. Jehová es un Dios, ay, grande y majestuoso. Aleluya. Y lo que Él escoge para sí, Él lo cultiva bien. Por eso Él dijo: Jesús es la vida verdadera, porque yo soy labrador. Porque lo mío tiene que ser bueno. Lo mío tiene que ser santo. Lo mío tiene que dar excelencia. Lo que haga para Dios, hago con excelencia.
Si cantas, si predicas, si adoras, hazlo con excelencia. Si sirves a Dios, hazlo con excelencia. Aleluya. Porque no es para los hombres, es para Dios. Es para Dios. Aleluya. Porque separado de esta vid, entonces no daremos fruto. Pero ¿qué pasa? Si el pámpano se cree más que la vid verdadera, hay problemas. Y en este tiempo hay muchos pámpanos que se creen la gran cosa. Hay muchos pámpanos que creen que están por encima de la vida verdadera. Oh, gloria a Dios. Y es que la gloria, la alabanza, el tributo es para la vida verdadera que es Cristo. Aleluya. No para carne y sangre. Es para Cristo. Aleluya. Es para Cristo. Aleluya. Pero hay unos versos que yo quiero leerle a ustedes. Alabanza al que vive. Vive el Señor. Se encuentra en Ageo 2:19. ¿Está todavía la semilla en el granero? ¿Todavía la vid, la higuera y el ganado y el olivo no han dado fruto? Desde hoy os bendeciré. Dios está preguntando, chequéate la viña, jaja. Chequéate ese pámpano, alabanza. Si te despegaste, oye, otra vez pégate a la vid, aleluya. Oye, oh, gloria a Dios, por eso Zacarías 8:12. Porque habrá simiente de paz y la vid dará su fruto. La tierra dará su producto y los cielos darán su rocío. Y haré que el remanente de este pueblo herede todas estas cosas. Dios está diciendo, el pueblo que escuche y se mantenga pendiente, se mantenga pegado a la vía escogida que es Cristo, lo voy a bendecir. Porque en este tiempo, por ahí los cultivadores han querido infiltrar otras plantas que no es Cristo. Aleluya. En el mundo han querido infiltrar a tu terreno otra planta que no es Cristo. Aleluya. ¿Para qué? Para que el terreno se llene de cuántas vides silvestres. Aleluya. Y por eso dijo Jesús, no dejen que el trigo crezca junto con la cizaña. Porque el día del Señor vendrá y Él sabrá quién es el trigo y quién es la cizaña. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Su padre es el labrador. Él conoce quién es trigo y quién es cizaña. No tú ni yo. Él conoce quién es bien escogida. No tú ni yo. Tú y yo no calificamos para juzgar a nadie, ni para criticar, ni para murmurar, porque somos vida igual que todos. Aleluya. Él había escogido. Alabanza. Él conoce. Él conoce. Oh, glorioso Dios. Deja que el trigo crezca junto con la cizaña. Pero a la final trompeta, el trigo será levantado. El trigo será levantado. El trigo será levantado, iglesia. Oiga esto, alabanza. Oh, gloria a Dios, alabanza. Oí, pueblo mío, dice Jehová. Oí, pueblo mío, aleluya. Oí, pueblo mío, dice Jehová. Si soy trigo o soy cizaña, dice el Señor. Si soy trigo o soy cizaña, dice Jehová. Oh, gloria a Dios. Porque yo conozco los corazones, dice el Señor, alabanza. Pero la vida verdadera, el que esté pegado a esa vida verdadera va a permanecer. Y vendrán vientos y permanecerá. Y vendrán tormentas y permanecerá. Y vendrán fuertes guerras y permanecerá. Porque está pegado a la vida verdadera. Y dice Juan, aleluya. Oye como dice. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedí todo lo que queréis y será hecho. Ay, ay, ay. El que está pegado a esta vida verdadera, el que está pegado a esta vida escogida, dice Dios, abre esa boca y pide y será hecho. Si tú estás pegado a esta vida que es Cristo, oye, abre tu boca y pide que te daré. Todo el que toca se le abre. Y todo el que llama se le responde. Y todo el que toca la puerta, ahí está Dios para abrirle. Oh, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? El Señor no come corazones. No, estuviera muerto ya. Estuviera muerto ya. Claro. Dios lo que conoce es la tierra. Él lo que conoce es las raíces. Él conoce de qué está, qué corre por esa savia por ahí.
Él conoce que hay en esas raíces, aleluya. Él conoce que hay en ese tarro, es lo que él conoce, aleluya. Eso es lo que él conoce. Y él dice, si tú estás pegado a mí, estás unido a mí, entonces permanece en mi palabra y yo en ti, y pide que te daré. Y pide que te daré. Y pide que te daré. Y pide que te daré, dice el Señor. Porque en esto mi Padre se glorifica, iglesia. En esto su Padre se glorifica. Y en este tiempo han querido infiltrar tantas vides. Tantas vides que te alejan a ti de la presencia del Señor. Tantas cosas que te apartan a ti de los principios bíblicos. Tantas cosas que a ti te apartan a ti de los mandatos divinos. Aleluya. Pero escoge bien, alabanza, qué va a venir a tu terreno. Porque en este tiempo hay que ver qué viene a mi terreno. ¿Qué viene a mi terreno? ¿Qué viene a mi terreno? ¿Qué viene a mi terreno? ¿Qué se quiere sembrar en mi terreno? ¿Qué se quiere cultivar en mi terreno? Dígase usted mismo, yo soy vi pegado a la vi escogida. Yo soy pámpano pegado a la vi escogida. Hey, hay que ver qué viene a ti, cómo apegársete en ese terreno. Aleluya. Y a veces viene la planta de murmuración, la planta de chisme, la planta de crítica. A veces viene la planta de superioridad. Oye, arranca esas raíces y quédate pegado a la vida verdadera que es Cristo. Aleluya. Alabanzas, aleluya. Oh, glorioso Dios. Y este es el tiempo que el Señor quiere que su pueblo retomemos otra vez la santidad. Otra vez retomemos los principios. Aleluya. Otra vez volvamos otra vez a la presencia de Dios. Otra vez a su gloria, a su unción, a su mover. Porque lo único que va alabanza a mantener un pueblo vigente en medio de una crisis es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios, iglesia. Oh, gloria a Dios. Vendrán tiempos grandes y difíciles. Pero el que esté alabanza pegado ahí a la vía escogida permanecerá para siempre. Y pasarán todas las cosas, pero esta no pasará. Porque el que está pegado a Cristo, esa vía escogida, permanece para siempre. Aleluya. Ponte de pie en esta noche. Oh, glorioso Rey. Aleluya. Gracias, Padre, en esta noche por tu palabra. Tú eres la vida verdadera, Cristo Jesús. Aleluya. Espíritu Santo, produce, Padre, en cada uno de nosotros, Padre, fruto de arrepentimiento día a día. Espíritu Santo de Dios, cultiva nuestra tierra. Cultiva nuestra tierra, Espíritu Santo de Dios. Haz como tú quieras, Padre, nuestras vidas, Señor. Quita, pon, arranca, siembra lo que tú quieras sembrar, Jehová. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, haz tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si vino alguien aquí hoy por primera vez, te invitamos a que tú vengas a decirle que sí al Señor. Si estás aquí hoy por primera vez, dile a Jesús que sí. Que hay en él privilegio, alabanza. Es un privilegio servirle al Señor, alabanza. Si estás aquí hoy por primera vez, pasa aquí adelante, aleluya. Que en Cristo hay bendición. Que en Cristo hay esperanza. Que en Cristo hay vida nueva. Que en Cristo hay gozo, aleluya. En Cristo hay paz, iglesia. En Cristo hay vida nueva, aleluya. Si no, repite conmigo, Señor Jesús, yo te acepto como mi único Señor y Salvador. Renuncio a Satanás y a su demonio. Y a ti, Jesús, te recibo en mi corazón. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, porque te voy a ti a servir hasta el fin. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.